depreciación, opción de recompra. Esto, por ejemplo, es cuando un propietario tiene un siniestro con una de sus obras, entonces pues el seguro le indemniza por el valor de la obra. Pero luego a lo mejor quiere comprarla, porque una vez que te la paga el seguro, esa obra se la queda el seguro, se supone que es del seguro. Ha habido se ha roto el cuadro y entonces el seguro te lo indemniza. Generalmente esto más en particulares que con museos. Pero bueno, una vez que el seguro te la paga, luego te da la opción de recompra, que si tú quieres recuperarla. Porque si está indemnizado, no puede. La obra pasa a mano del seguro, ¿no? De hecho, hay algunas compañías de seguros que tienen muy buenas colecciones. Bueno, hay algunas exclusiones también, ¿no? Hay exoneraciones del transportista, algunas exclusiones como son el desgaste y el deterioro gradual de las obras de arte, la oxidación en los materiales, la polución, que puede dañar algunos textiles y algunas, sobre todo, documentación, de la contaminación ambiental, no sé qué, deterioro causado por nefastos restauradores. Hay muchísimas cláusulas que se pueden poner o quitar, ¿no? Existe también un seguro de responsabilidad de la empresa de transporte, lo que estábamos hablando. Nosotros, al trabajar con empresas buenas, sabemos que ellos, además, tienen también su seguro, que asumen una parte de si hay alguna pérdida, algún deterioro, por culpa de ellos, ¿no? Retraso en la entrega, alguna huelga por medio, y con las empresas estas lo que se realiza es un contrato, ¿no?, una carta de porte, donde se especifican el número de obras y su valoración económica. Las obras de arte deben convenirse en el valor de asegurar según cómo se cotiza en el mercado de arte. Nosotros las valoraciones generalmente las hacemos por medio de una consultando. Tenemos dos expertos en la Casa Natal que son los que se dedican un poco a ver cómo van las cotizaciones de las obras. Los Picasso los tenemos más que estudiados. Pero luego nosotros tenemos una colección muy importante de artistas contemporáneos de obra gráfica, que le llamamos la polígrafa. Entonces, efectivamente, ahí es donde nosotros estamos todo el día activando y controlando por una página que se llama Artprice. Vamos viendo cómo fluctúa el mercado y si tenemos que subir mucho el valor de un autor o bajarlo, porque todo eso hay que pasárselo luego anualmente al seguro. Si ha habido algún... ¿Y en los autores vivos? ¿Los vivos? Sí. ¿Ellos ponen su precio de la obra o miráis Artprice? Volvemos a mirar Artprice. Artprice, ¿no? Sí, nos fiamos mucho de Artprice. Bueno, pues de todas maneras los seguros se pueden contratar a valor parcial, que no sé quién lo hará, y a valor total y a primer riesgo. Nosotros generalmente lo tenemos a valor total. Con las obras de arte, mediante una póliza específica, satisface las necesidades de cobertura del propietario y garantiza la mayoría de la obra, el todo riesgo. Las primeras pólizas especializadas que se hicieron fueron los años 60 del siglo pasado, ¿no? Todo esto de los seguros ha ido evolucionando a la misma vez que los museos hemos ido evolucionando y se han ido... evolucionó todas las exposiciones y todo este boom que hay de devorar arte. Las coberturas más usuales, volvemos a lo mismo, son las clavo a clavo, que son a todo riesgo, que lo cubre casi todo. Cubre la depreciación, pérdida de valor, por un siniestro, cubre los gastos de restauración también. Hay muchos restauradores, compañeros míos, que trabajan sobre todo para empresas aseguradoras. Son restauradores que incluso algunos tienen también, se especializaron en tasación y entonces pues son peritos tasadores y restauradores. Y es un campo donde en las aseguradoras y en algunas empresas de transporte también tienen restauradores o talleres con los que trabajan frecuentemente, ¿no? En cuanto a las tasas que se cobran por el aseguramiento, por el clavo a clavo generalmente se cobra un 4 o un 5 por mil sobre el valor total de la obra. Eso es lo que nos cuesta el seguro, ¿no?, al que lo contrata, un 4 o un 5 por mil, ¿no? Sin embargo, cuando se refiere a obras muy costosas, además, $25,000 a mí me parece hasta poco. Se requieren unos especialistas que certifiquen la autenticidad de la obra y el origen de esta obra. Las obras más importantes de obra maestra se va a peritos tasadores y sobre todo a casas de subasta como Sotheby's y Christie, ¿no?, que son las que nos dan las tasaciones y las valoraciones. Las obras deben de asegurarse al valor admitido, al valor que tú has pactado entre la empresa y el propietario, y generalmente se valoran según el mercado, el precio del mercado, ¿no? Estos valores son muy difíciles de establecer para las obras de arte contemporáneo. Ya os digo que en la Casa Natal, bueno, en la agencia, tenemos dos expertos en valoraciones, en tasaciones, y buscan y saben. Y bueno, que las obras de arte son únicas y repasables y que cuando surge un siniestro es muy difícil que la valoración te cubra esa pérdida, ¿no? Los precios de la obra de arte
es un mercado de información imperfecta donde la valoración de las obras muchas veces es subjetiva. Voy a hacer un poco de pupurrí de cosas. Mi cuñada, que trabaja en una empresa de seguros, me comentó este gracioso incidente, porque desde las compañías pues también ven la otra cara, ¿no? Os lo podéis leer, pero bueno, que en abril de 1926 un señor encuentra una obra, adquirió una copia de Rafael por 25 libras, un precio muy asequible. Luego de unos meses y consultar a diversos expertos, llegó a la conclusión que su obra podía ser un original del artista, de Rafael. Así que con el aval de estos expertos, con estos informes técnicos de estos grandiosos expertos, lo aseguró en Lloyd por 20.000 libras. Una vez que lo tenía asegurado, decidió quemarla y reclamar el seguro. Creo que quemó media parte de la casa, quemó también la cocina, para que no fuera muy evidente que nada más que había quemado eso. Pero para que veáis que siempre que los seguros, con nosotros con museos no, pero con particulares los seguros son muy exigentes y no se creen nada. Entonces siempre están, cuando no hablando con un perito, mirando que si la valoración es realmente la que está en el mercado. Y yo lo entiendo, porque hay mucho pillaje con el tema de los seguros, ¿no? Hay que evitar riesgos porque el seguro te cubre muchas cosas, pero ¿para qué vas a pelearte con el seguro? Lo importante es que tú evites desde un principio todos los riesgos. Y el seguro, tenerlo porque está muy bien, pero tú tienes que evitar todos los pasos anteriores, ¿no? Seguridad en el transporte, es que esta foto me encantó. Esto de la manta con el Mercedes, porque es un camión Mercedes. Estas son las empresas que tenemos ahora, como lo que os he enseñado antes, Elena. Esto es un siniestro, que además está al lado del museo. Yo no sé cómo ese camión no lo sacaron de ahí, porque eso es un peligro, tener un incendio al lado del museo, aunque el camión fuera al museo, vamos. Entonces, ahora os voy a hacer unos cuantas ideas de obras famosas perdidas y deterioradas por actos vandálicos y el papel de seguro en estos casos. Yo he hecho una labor de investigación con mi cuñada para averiguar qué pasó con estas obras, si efectivamente el museo en particular, qué hizo el seguro, hasta dónde pagó. Pero no hemos encontrado una cantidad de problemas que no hemos averiguado casi nada. Con lo cual, yo voy a lanzar las ideas y las imágenes y si alguien averigua algo, pues encantada con que me lo comuniquen. Este cuadro de Pablo Picasso se perdió en el accidente de vuelo 11-11-11, o sea, 111, me da 11, el 111, a Nueva Escocia. ¿Qué pasó con este seguro? Era de un particular, no era de museo. Y este cuadro se perdió en el accidente aéreo. Esto es una pintura mural que instalaron una tubería por encima. Esta obra no estaba asegurada. Aquí tenemos un incendio en el MoMA que destruyó una pintura de 18 metros de largo de Monet, los nenúfares, y al parecer el fuego se inició cuando los trabajadores estaban instalando un aire acondicionado y el fuego se propagó. Yo no sé quién pagaría. El MoMA supongo que tendría algún gran seguro, pero desde luego la empresa del aire acondicionado debía... Yo creo que trabaja ya en otra cosa. ¿Y el director del MoMA también. Esto es la Venus del Espejo, que esto es famoso, o la sufragista esta que le dio puñaladas hasta que la dejó ella detenida. Es muy buena. Entonces, ¿qué pasó también? Pues la National Gallery, me imagino que tendría un buen seguro. Esta obra, la verdad, que luego está restaurada, fantástica. No se le nota nada. Este, por ejemplo, Gustav Klimt, también un autor que a mí me encanta. La señora Selena Leyer, una mecena vienesa, pues recogió como 14 pinturas y las metió en un museo, y con la mala fortuna que el partido nazi en su retirada incendió el castillo. Esta es una de las que se perdieron y este es el fantástico castillo. Luego esto también es muy curioso. En 1954, Sutherland recibió un encargo de pintar un retrato del cuerpo entero del señor Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido. Cuando se lo presentó el cuadro a Churchill en la ceremonia pública del octogésimo cumpleaños, le pareció muy bien. En lugar de representar a Churchill majestuoso, lo pintó realmente como le parecía. Total, que al parecer ni a Churchill ni a su esposa le gustó la pintura. Después de la presentación pública en 1954, el cuadro fue llevado a su casa de campo en Chartwell, pero nunca se mostró. No fue hasta que la señora Churchill que se muriera cuando se descubrió la verdad, que lo había destruido poco después de que se lo regalaran o de que se entregara. O sea, una obra de Sutherland desaparecida porque a la señora no le gustó. La obra de Van Gogh, que también fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Esto también fue de los ladrones disfrazados de policía y nunca aparecieron. Nada más unas cuantas, no sé cuánto eran, 13 piezas. Este también es muy gracioso.
el artista Pinocelli golpeó con un martillo y orinó sobre el famoso urinario de Marcel Duchamp. Esto ya son, entramos en vandalismo. También aquí que hacen los seguros. Cuando te viene uno y te hace una de estas. Aquí tenemos esta que es súper famosa, ¿no? Que yo no sé si el Vaticano tendrá seguro. Ahora sí, pero en aquella época no lo sé. Que fue el martillazo que le dio en la nariz a la Piedad. Luego esta también me encanta. Besó la obra del pintor Joël Baez, dejando así su marca de pintalabio. En el Museo de Arte Moderno de Oslo, al considerar que la obra era fría y necesitaba un poco de cariño. Eso es lo que ella dijo, la Ruth Van Herlen, esta. Bueno, esto, que lo único que merece la pena de esto es el nombre de del auténtico pintor, que es Elías García Martínez. Y bueno, el señor este alemán que se dedicaba a tirar ácido sulfúrico por todos lados. Este fue, vamos, esto es uno de los desastres que hizo. Y esto después de 13 años de restauración, 12 años de restauración. Claro, un rehecho entero, ¿por qué? Y luego este es el último, Ai Weiwei, también sufrió un acto vandálico, rompieron una de las cerámicas. La verdad es que las imágenes de detrás incitan. Bueno, pues ya está. El tema de los seguros es muy complicado. Lo llevan unas compañeras mías que son estupendas, que están en el departamento de administración, que yo único les digo, ha llegado el seguro, ¿se puede salir la obra? ¿No puede salir? ¿Cómo está el seguro? ¿Le ponemos una cláusula? Ellos me preguntan, ¿hay una cláusula especial para esta obra? Entonces, dependiendo del informe de conservación y de restauración, no, esta obra no tiene problemas, viaja como las demás. O, atención, esta sí es peligrosa, ¿no? Entonces, nada más.